Televidentes, bienvenidos una vez más a Así Se Puede TV, el programa institucional de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en donde ustedes todos los días conocen un poco más sobre la gestión que viene realizando nuestro alcalde César Rojas. Hoy los estamos saludando desde el interior de las instalaciones de la Quinta Teresa. Y en nuestra presente emisión conoceremos sobre la certificación que se le dio a 36 jóvenes de la ciudad como agentes de turismo. También sobre la capacitación en manipulación de alimentos a los habitantes del barrio La Libertad. Y finalmente, sobre la inversión que realiza la Secretaría de Cultura Municipal al Teatro Las Cascadas de la Avenida del Malecón. Yo soy Vanessa Ruiz y como todos los días en los próximos 10 minutos, los estaré acompañando en esto que es Sí Se Puede TV. Bienvenidos. Iniciamos contándoles que 36 estudiantes de dos instituciones educativas de la ciudad recibieron la certificación como agentes de turismo, con el objetivo de proyectar y trabajar aún más en que la ciudad sea una de las más preferidas por los colombianos. El equipo de Sí Se Puede TV estuvo presente en esta actividad. Con el apoyo de la Policía de Turismo, la Secretaría de Cultura Municipal certificó a 36 estudiantes de dos colegios de la ciudad como guardianes del turismo. Los jóvenes son quienes han embellecido y exaltado los monumentos en el transcurso de su preparación. La segunda oportunidad de certificar a 36 nuevos niños estudiantes de los colegios Luis Pérez Escalante, como también de Andrés Bello. Estos niños durante 80 horas que están con la Policía de Turismo precisamente hacen el ejercicio de conocer todo lo que es el turismo que tiene la ciudad de Cúcuta, sus sitios históricos, sus sitios de patrimonio, sus monumentos, y finalmente lo que se pretende con eso es que ellos tengan un referente a lo que tiene Cúcuta como turismo y como también como patrimonio tanto material como inmaterial. La idea del alcalde César Rojas de convertir a Cúcuta en una ciudad turística está siendo fortalecida con todas estas alianzas que busca formar a estos jóvenes para generar sentido de pertenencia entre los cucuteños, resaltar la historia de cada monumento de la ciudad, incluso generar apoyo para el cuidado de ellos. Pues aprenden de la historia aquí de cada uno de sus monumentos, pero también ayudan a hacer campañas de limpieza, de embellecimiento y obviamente también de crear cultura aquí en los cucuteños y en todos los visitantes que tenemos en la ciudad. Las 80 horas de preparación hicieron parte del trabajo social que los estudiantes deben realizar en las instituciones. La certificación también les abre las posibilidades a estos jóvenes para que inicien a futuros carreras técnicas relacionadas con el turismo y la proyección de la ciudad. Con la culminación del curso, los guardianes del turismo seguirán velando por el cuidado de estos lugares, pero sobre todo por inculcar en los cucuteños la protección y el valor de cada uno. Nuestra ciudad es nuestra casa, entonces es importante que tengamos como ese sentido de pertenencia con nuestra ciudad, con nuestra casa, para tenerla bien bonita, porque pues viene mucha gente que podemos pasar por un lugar y lo podemos tomar como, sí, es un monumento, pero en realidad es algo de la historia, algo que nos ayuda, nos hace crecer como cultura, como personas. Entonces, que cuidemos y valoremos, que tengamos ese sentido, esa lógica, y que visitemos también nuestra Cúcuta, porque es una ciudad muy bonita, tiene muchos monumentos y muchos lugares a los que podemos visitar y conocer. La Alcaldía de Cúcuta y su gabinete municipal trabajan en proyectar a la ciudad, convirtiéndola en destino turístico para activar y fortalecer la economía del municipio. Habitantes del barrio La Libertad recibieron capacitación en manipulación de alimentos encabezada por la Secretaría de Equidad de Género. La Secretaría de Equidad de Género avanza en su trabajo para capacitar a hombres y mujeres cucuteñas en diferentes aspectos. Esta vez se realiza en manipulación de alimentos en la comuna 3 y 4, con el objetivo de seguir formando a estas personas de diferentes sectores vulnerables y que puedan obtener un empleo. En este caso, podría ser la alcaldía quien les ofrezca trabajo. 40 mujeres aproximadamente de la comuna 3 y 4. Con el fin de que normalmente nosotros cuando damos una oferta institucional pues estamos mirando la manera de ayudarles a generar empleo. Las beneficiadas con este programa son las más felices. Es el caso de Gisela Vargas, una mujer emprendedora, madre cabeza de hogar, quien diariamente madruga para llegar hasta el CIAF de La Libertad a recibir sus clases. Está segura que esto le va a servir para seguir adelante. Ella está muy agradecida con la administración de César Rojas.
en esta actividad, pues yo le agradezco muchísimo a la doctora Isabel Márquez, porque ella a nosotras las madres cabezas de familia nos tiene muy en cuenta para todas las actividades que realizamos, que se realiza por parte de la alcaldía municipal. Y pues asimismo, pues en honor también al señor alcalde, el doctor César Rojas. La satisfacción del deber cumplido y de avanzar en el proyecto de manipulación de alimento los tiene muy felices. Celebran que el próximo martes ya inician sus prácticas finales y todo parece que va por muy buen camino. Llevamos ya 2 semanas consecutivas en la parte teórica, aprendiendo pues todo lo que es con relación a las vitaminas, proteínas, cómo manipular el alimento como tal. Y ahorita pues esa es ya la parte de la infraestructura que nosotros vamos a manejar el día martes para la práctica. A Gisela también le queda tiempo para compartir con las mujeres de su asociación quienes están siendo beneficiadas y donde ella es presidenta. Esto la complace y la motiva a seguir trabajando. Soy presidenta de la Asociación Mujeres de Honor de Norte de Santander. Es una asociación donde llevamos 90 madres cabezas de familia. Bastante. Unas que están en víctimas de conflicto armado y otras pues de que somos de acá de la ciudad de Cúcuta. Finalmente, los agradecimientos por parte de esta gran mujer son para la administración de César Rojas y su gabinete municipal. Aseguró que gracias a él y a las oportunidades para ella y su familia, todo ha empezado a cambiar. Sí se puede progresar. Gracias, doctora Isabel Márquez, por toda la gestión que usted ha hecho con nosotras, con las madres cabezas de familia. Gracias, doctor César Rojas, por esa gran oportunidad que nos da. Nos brinda el empleo, nos brinda el amor, todo el carisma del mundo. Sí se puede progresar. Más de 80 millones de pesos serán invertidos por la Secretaría de Cultura Municipal en el embellecimiento del Teatro Las Cascadas. Su objetivo principal es la construcción de los camerinos. El Teatro Las Cascadas del Malecón es un espacio cultural al aire libre en una importante vía de la ciudad. Ha sido escenario de los principales eventos que colegios, universidades, artistas locales y nacionales han utilizado para presentar ante el público cucuteño su talento. La necesidad para recibir de manera adecuada a estos artistas llevó a que se iniciara la intervención para su mejoramiento. Construir los camerinos para que prestaran un servicio al 100%, a todos los artistas que de una u otra forma en espectáculos que hace la alcaldía o muchas veces entidades públicas o de carácter particular a veces tenían en el escenario donde los artistas llegaran precisamente a descansar, a tener todo lo relacionado al tema, y finalmente fue como se acordó que invertir los recursos de 89 millones en ese importante sitio de la ciudad como es el de Las Cascadas. Los trabajos iniciarán en los próximos días y se tiene trazado que para finales de año ya se cuente con los nuevos camerinos. De esta manera, el teatro quedará intervenido en un 100% para darle continuidad a los eventos culturales que propios y visitantes han tenido la oportunidad de disfrutar y brindar en las mejores condiciones a quienes llegan a participar. Son unos recursos que llegaron de Bogotá por espectáculos públicos para las artes escénicas. En la mesa, precisamente, la mesa técnica se logró que estos recursos se destinaran a la reparación de los camerinos de Las Cascadas. El secretario de Cultura extiende la invitación a todos los cucuteños para hacer uso de estos escenarios. Cada miércoles en los ciclopaseos nocturnos se están haciendo presentaciones gratuitas con artistas cucuteños. Las instalaciones están a la disposición de todos para proyectar los trabajos que culturalmente se están desarrollando. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la Alcaldía de San José de Cúcuta, que en esos momentos aparecen en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que es Sí Se Puede TV.